Hola chicos, bienvenidos una vez más a este mi canal de Yurmedic. Esta vez con el último vídeo sobre la serie de los 100 términos médicos que le había prometido. Así que vamos de lleno a iniciar con los términos. Empecemos por lo que es la candidiasis. Es una infección por hongos que afecta la piel, boca o partes íntimas. Provoca picazón, enrojecimiento y secreción blanca. Se trata con antifúngicos. Quiero aclarar que cuando hablo de picazón me refiero al prurito. Es un término que utilizamos los médicos. Y eso es más que todo una irritación en la piel que nos provoca el rash. Que por ello es que tendemos a rascarnos. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Puede no dar síntomas, pero causa ardor al orinar, flujo y dolor abdominal. Se trata con antibióticos. Las convulsiones. Se me olvidó pasar la página. Son espasmos musculares involuntarios debido a la actividad cerebral anormal. Pueden ocurrir en epilepsia o por otras causas. Requieren atención médica. La enfermedad de Hirschsprung es la falta de células nerviosas en el intestino, dificultando así el paso de las heces. Provoca hinchazón o inflamación abdominal y estreñimiento grave. Requiere cirugía. La enfermedad de Kawasaki es una afección inflamatoria en niños que afecta vasos sanguíneos, causa fiebre, sarpullido, enrojecimiento en manos, pies, y su tratamiento temprano es vital. La espina bífida es un defecto congénito en el tubo neural a nivel del periodo embrionario. La columna vertebral del bebé no se cierra correctamente y puede causar discapacidades físicas y neurológicas. El golpe de calor es la temperatura corporal peligrosamente alta debido al calor excesivo y deshidratación. Provoca mareos, confusión, piel roja y sequedad. Es una urgencia médica. En cuanto a la hipotermia, es todo lo contrario. Es la temperatura corporal peligrosamente baja debido al frío extremo. Causa temblores, confusión y piel pálida. Requiere calentarse gradualmente y buscar ayuda. En cuanto a la insolación, es la exposición prolongada al sol causando daño al cuerpo, provoca debilidad, mareos, náuseas y piel enrojecida. Necesita hidratación y sombra. La insuficiencia cardíaca, por otro lado, es que el corazón no bombea bien la sangre, causa fatiga, falta de aire y acumulación de líquido en piernas y pulmones. Requiere tratamiento médico. En cuanto a la meningitis, es la inflamación de las membranas alrededor del cerebro y médula espinal. Causa fiebre, dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello. Requiere atención médica urgente y puede ser grave. La neumonía es la infección en los pulmones que dificulta la respiración, provoca tos, fiebre y dificultad para respirar. Se trata con antibióticos o cuidados médicos según su gravedad. En cuanto a la parálisis cerebral, es un trastorno que afecta el movimiento y postura debido a daño cerebral temprano. Cada caso es diferente. Algunas personas pueden tener dificultades para caminar y coordinarse. En cuanto al paro cardíaco, el corazón deja de latir completamente. Es una emergencia que necesita RCP y desfibrilación. Busca ayuda médica inmediata. La sepsis es una respuesta grave del cuerpo a una infección con inflamación generalizada y falla de órganos. Requiere hospitalización y tratamiento con antibióticos. El síndrome de Down es una condición genética que causa retraso en el desarrollo y características físicas distintivas. Cada persona con síndrome de Down es única y puede tener habilidades diversas. La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual común causada por parásitos, provoca picazón, flujo vaginal y molestias al orinar. Se trata con antibióticos. La trisomía 21, otro nombre para el síndrome de Down, es tener una copia extra del cromosoma 21 que afecta el desarrollo. En cuanto a la TBC o tuberculosis,
es una infección bacteriana que afecta principalmente a los pulmones, causa tos, debilidad y pérdida de peso. Se trata con medicamentos antibióticos a largo plazo. En cuanto al sistema digestivo, es un conjunto de órganos que procesan los alimentos que comemos, como el esófago, el estómago, los intestinos y el hígado. Absorbe nutrientes y elimina desechos. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información. No olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en un próximo tema. Chaito.